Así es, Alex, licenciada Ariela Cáceres. Bueno, en el incendio que cubrimos en horas de la mañana en el barrio Bellavista de la capital, ahí son 5 viviendas quemadas. Lo que las personas necesitan es vestuario, alimentación. Ahí hay niños, ahí hay mujeres, también hay varones y personas adultos mayores. Y de igual forma aquí en el incendio que en este momento estamos dando cobertura, es un señor adulto mayor. Así que el llamado, compañera, para las personas de buen corazón, si quieren, le escucho, licenciada. Preguntemos las edades, veamos, levantemos ahí un censo rápido, qué edades tienen para poder orientar a la gente qué es lo que pueden traer, para poder llevárselo. Vamos a permitir nosotros como hondureños que ellos pasen reventados el 31. No, yo sé, sí, correcto. Nelson, que nos dé la información del otro, del de la colonia La Sosa. La Sosa. Bueno, es que hubo en la mañana uno. Este fue el más grande. En la madrugada. De las 5 viviendas. El que mostramos. Tremendo incendio. Y que nos pueda decir más o menos qué edades tienen, qué rangos de edades y qué cosas. Si son más mujeres, más niños, más hombres. Es lo que realmente necesitan, porque podemos pedir aquí, pero a la hora de ir a dejarles, quizás ni les va a servir. Y me comparten fotografías también que llegó Copeco. Me dice acá Vanessa Morales, en todos los incendios estructurales se han dado y se ha entregado ayuda humanitaria, me dice Vanessa. Compañera, colega, me gustaría que me dijera dónde los ubicaron. Qué bien. O sea, sí. ¿Dónde los ubicaron para poder llegar ahí a entregar las ayudas? ¿Se habilitaron algún albergue provisional, correcto, alguna escuela? Y porque la situación de ahí es lamentable. Ilse, ¿no han obtenido ustedes entonces el reporte del cuerpo de bomberos que le digan cuántas son las personas afectadas y de qué edades? En este momento, aquí en la colonia El Reparto, solo vivía en la vivienda una persona adulto mayor. Una vecina del sector dice que solo se conoce como Don Oscar. Como Don Oscar, solo yo lo conozco. ¿Cuántos años tiene Don Oscar? No sé cuántos años, pero sí. ¿Algo? ¿60 años? No, más, sus 70, 75. Bueno, es que ellos mencionan que casi no lo conoce porque él vive solo y vive, pues, aislado de los vecinos. Solo, repito, solo él vivía en la vivienda y es una vivienda abandonada. Posiblemente esta casa ni siquiera le pertenece a él. Él solo se refugiaba en el lugar y es una persona, me dicen, de alrededor de 70 años de edad, solo conocido con el nombre de Oscar. Eso aquí en el incendio de la colonia El Reparto por arriba. Ya en el otro incendio, pues sí hay bastantes niños, mujeres y adultos mayores. Pero fíjense que les vamos a mostrar el señor que vivía en la vivienda. Si mi compañero Gerson me sigue, vamos por aquí. Vamos a mostrarle el señor que vivía en la vivienda. Don Oscar, buenas tardes. Sí. ¿Usted vivía ahí en la casa? Sí, bueno. Don Oscar, ¿qué fue lo que pasó? Ah, una caldera que prendí y toda la ropa. ¿Usted prendió la candela? Sí, estaba doblada y yo me fui de allá al otro, me dormí y me sacó Ángel de aquí. ¿No fue cortocircuito, no fue por pólvora? No, nada de eso. No, no, doña. ¿Y usted vive solito? Sí. ¿Y perdió todo lo que tenía? ¿Solo anda con la ropita que anda acá? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, 68. Bueno, 68 años de edad tiene don Oscar. Él es la persona que vivía en la vivienda. Ilse. Y si alguien le quiere ayudar, pues que se traslade para aquí. Le escucho, Ilse. Alex. Es que ya informamos, ahora busquemos la solución. Váyase a ver ahí. Quedó solo. Para, váyase a ver, métase a la casa ustedes, vea que le... No sé, si ahí no hay nada, ¿cómo vas a meter ahí? Ay, que pueda ir. ¿Cuántas láminas ocupa? Que se las mande Copeco. Pero ocupa de ropa, se la compramos o se la mandamos nosotros. Alex, pero la pregunta solo hay es... botellas. Él vive solito, Dilce. Unas ciertas sillas, vive completamente solo. La Dilce, casa no es de él. Y a él solo habitaba ahí. Pregúntele, Dilce, si a él le parecería ir a vivir a una casa hogar para personas de la tercera edad. Porque podríamos buscar esa salida. Nuevamente también. Nos vamos para a trasladar no donde él. Exacto, para poder ayudarle. Piense, vamos a trasladarnos ahí, hasta donde está don Oscar para que él nos mencione. Don Oscar, ¿usted por qué vive solito y su familia? Ah, yo toda la vida he vivido solo. ¿A usted le gustaría ir a un centro donde lo cuiden, donde le den alimento, donde le den vestuario? Hoy no, mañana no.
¿Por qué hoy no? ¿Y dónde va a dormir hoy si su casita se quemó? Ah, yo duermo ahí en la grama, vos. ¿Esa casa no es suya? Sí, es mía, vos. ¿Es suya? Sí. Bueno, vecinos comentan que la casa no es de él. No, sí, ya está loca. Ah, ¿la gente está loca? Sí, la gente de la izquierda, vos. De la derecha, creo. Pero si alguien se viene para acá y lo quiere trasladar a un centro donde lo van a cuidar, ¿no se iría? No, hay aquí, hay pues. Hay centro, centro. Claro que hay centros donde le podrían cuidar, darle alimento, vestuario, para que usted no viva solo y este año nuevo lo reciba en un hogar. No, pero ya no hay. Bueno, compañeros, ustedes ya han escuchado. Él dice que no quiere que lo lleven, que mañana. Pero. Que óyeme, hoy no. Los vecinos, los que nos han comentado, es que él vive solo. Pero ve qué fuerte la imagen de él sentado ahí, sí, en la acera. Pobrecito. Solo. 68 años de edad. Los hijos también. Que ha vivido que toda su vida solo, dice. Don Oscar. Mírelo, pero mírelo a él, sentadito ahí solo. Dios le da fortaleza y entendimiento a don Oscar. Y le preguntaron, sí, y dijo que ahí en la grama iba a dormir. Pero podemos ayudarle. Él es una persona. Yo creo que será de él el terreno, porque es que si el terrenito es de él, podríamos gestionar para ver que. Que le reparen, lo que, porque que le reparen, creo que es de ladrillo. Lo que perdió se lo puede reparar incluso Copeco o Idecoa, uh-huh, o sea, Idecoa, como se llame ahora. Fueron romanos. Dejaba la caldera prendida y se prendió todo el, los calaches, todas las ropas. Pero sí, la casa es suya. Sí, hombre. Bueno, el señor es una persona muy humilde. Los vecinos siguen reiterando que la casa no es de él, que él sí se refugiaba en la vivienda, pero sí hacerle el llamado a las personas que si le quieren ayudar, que se pueden comunicar conmigo al número 9783-6564 para hacerle llegar las ayudas a don Oscar, que muy humildemente dice que él va a dormir en cualquier lugar esta noche. Bueno, gracias, Dilsi Paz, qué terrible. Sí. Qué terrible, y no es posible que no nos duela que un ser humano esté ahí sentado en la acera y que sabe que le va a llegar la noche y posiblemente ahí duerma. Que no se tenga salvó, dónde dormir. Porque no tiene, óigame, nada. Óigame, se salvó de milagro. Realmente, don Oscar dice que dejó una candelita prendida y que tomó fuego. Y seguramente la gracias candela a Dios es porque está ni, siquiera, bien. Ni siquiera tiene energía eléctrica. Sí. Qué desgracia llegar a viejo, sí, así. ¿Verdad? Sí, solo. Llamando a los hijos. Solo, triste, pobre, la familia, en la calle. Los hermanos. Pero ya va a ver que algo vamos a armar. Pero bien, tenemos más visitas, Susan. Bueno, claro que sí, continuamos con más visitas. Ahora me encuentro con Selvin Paz. Viene a realizar un sorteo de un plasma de 32 pulgadas. Coménteme, Selvin, ¿a beneficio de qué es este sorteo? Es para Luisa Maldonado. Ella tiene problemas de cáncer en los pulmones, ¿verdad? Entonces, ella se encuentra en Estados Unidos en este momento. Están haciendo un tratamiento. Y pues, agradecemos a todas las personas que nos ayudaron, la familia, amigos y la iglesia, ¿verdad? Que nos ayudó. Para gastos médicos, ¿qué costaba cada boletito? 30 lempiras. 30 lempiras, y la persona ganadora del plasma de 32 pulgadas es Gladys Gallardo, del número 3178-8149, ahí lo mostramos en pantalla, y usted se pone en contacto con la persona ganadora, pero vamos a continuar con más noticias. Mucha atención a este informe especial, se registra un nuevo incendio en Zacateras. ¿En qué sector? Nelson Sorto, y luego actualizamos el demás incendios que ha cubierto en la ciudad capital. Nelson Sorto, en la colonia Luarque. Buenas tardes. Gracias, Alex. Gracias, Ariela, compañero control principal de Hable como Habla Televisión Digital. Mire, ha sido un viernes de incendios por todos lados, Zacateras estructurales. Miren aquí los bomberos de la estación de Luarque están sofocando este incendio. Aquí se ha quemado toda esta Zacatera. Y aquí es mano criminal del hombre. Aquí no hay otro que no sea mano criminal, al teniente, que no sea mano criminal del hombre, porque no hay razones cómo puede tomar juego. Ayer es que una señora se fue a quemar basura y no tomó las precauciones del caso, y cuando menos acordaron, la basura. El juego ya había agarrado toda la Zacatera y estaba amenazando unas casas allá en el sector de la Flor del Campo, y amenazando con quemarse, y tuvieron que salir a la carrera de los bomberos. Y hoy ustedes ya hemos informado de cuántos incendios hemos estado. Teniente Cantarero, ustedes son de la estación del barco, ¿verdad?
Somos de la estación de la colonia San José de la Vega. Ah, San José de la Vega. Cuéntame, bueno, mucho incendio, tanto estructurales como de zacateras. Hoy están sofocando acá en Luarque. Recientemente estuvimos en Milaflores, donde también estuvieron sofocando. Y así los otros compañeros de otras estaciones en La Sosa, en Bellavista, allá arriba en el Manchén y también en el sector de la Sosa. O sea, mucho incendio, tanto estructural como zacatera. Sí, definitivamente estamos propagando malos incendios. Y lo más seguro es la mano del hombre que está provocando eso. No sé qué nivel de conciencia tienen, porque ese es un daño que le estamos haciendo a nuestro país. Ahora, aquí se invierte una gran cantidad de recursos humanos, combustible, agua, pudiéndolo utilizar en otra cosa, ¿no? Sí, por supuesto, porque cada zacatera por lo mínimo se gastan 3.000 galones de agua. Y eso, ya usted ya sabe cómo están las represas, que eso nos va a acarrear problemas en todo el verano. Sí, ¿el equipo bomberil todo está en buen estado? Tenemos una parte de equipo en buen estado, pero igual se daña en este tipo de incendios porque son basurales, son vidrios, dañan las mangueras y todo eso, así se va deteriorando. Sí, el agua, ustedes, aquí no hay hidrante, ¿verdad? Tienen que utilizar el tanque cisterna. No, en esta zona no hay agua. Nosotros tenemos que ir hasta atrás del Zonal Belén para poder cargar la cisterna. Entonces, las distancias igual nos dificultan también. Sí, ya aquí prácticamente está sofocado. El incendio lo están en la parte de enfriamiento. Sí, de hecho ya está extinguido. Solo esta etapa se le llama liquidación para que no vaya a quedar una brasa y vuelva a reiniciar el fuego. Ya está todo controlado. Muchas gracias, oficial Cantarero, del Cuerpo de Bomberos de San José de la Vega, me dijo, ¿verdad? San José de la Vega, ¿verdad? San José de la Vega, que han estado acá en este incendio de zacateras, pero al final son incendios, Alex, Ariela, que perjudican el medio ambiente, porque una humareda turbia aquí, y cuando usted viene por el anillo periférico, mira las grandes columnas de humo, entonces esto pone en alerta a la ciudadanía, a los vecinos y todo esto. Esto acá en el sector del Luarque. Anteriormente estuvimos en la colonia Miraflores, donde también otra zacatera fue extinguida por los bomberos, una zacatera en medio de residencias ahí. También las columnas de humo se miraban por todos lados, tuvimos que salir volando para estar en el lugar porque la gente alarmada llamando que otro incendio y que tenía amenazada una vivienda. Gracias a Dios, ahí las viviendas todas son de material. Otro de los incendios fue en horas del mediodía, también a eso de las 10:40 de la mañana en el sector de la Trinidad, donde ahí Alex y Ariela, pues una familia quedó sin casa. Hay una familia, la familia Matute, don Manuel Matute, con su hija, sus nietos, quedaron sin casa, se les quemó todo. Cuando decimos todo es que se les quemó, no quedó absolutamente nada. Como ustedes pueden apreciar imágenes ahí de mi compañero Alan Velázquez, también de José Oseguera y de Johnny Duarte. Son imágenes escalofriantes. Cuando uno llega a un incendio, lo primero que uno ve es que no hayan personas atrapadas para evitar todo eso, y que los bomberos son los que buscan también poner a salvo a la persona. Y lo demás, pues la estructura, pues eso también se va trabajando según se va llegando, pero lo primordial es poner a salvo a todas las personas. En horas de la mañana, pues otro incendio en el sector de La Sosa, ahí también un cuarto de 4x8 quedó completamente quemado. Todo, tres camas, los muebles, las mesas, inclusive un dinero que tenían las personas que viven ahí, porque ellos tienen un negocito todos los días, ya en la tarde, a esta hora se estaban preparando con las tajaditas, con la yuca, con las baleadas, y se ponían en la calle a vender, y el pistillo que habían hecho una noche anterior lo tenían guardado para hacer las compras hoy, también se les quemó ahí en el sector de La Sosa. Y lo más grande era lo que hablaba mi compañera Dilce Paz, en el sector de la Bellavista, ahí un incendio que dejó cinco casas completamente quemadas, un montón de gente damnificada, un montón de gente que necesita ayuda. En todos estos lugares, especialmente en el caso de la Trinidad y en el sector de La Sosa, ahí estuvieron los del CODEN, los del Comité de Emergencia Municipal, estuvieron también colaborando en limpieza de todo, sacando todo allá lo sucio, todo lo quemado.
Ahí estuvieron los amigos de El CODEG y viendo, levantando un censo para llevar abrigo, para llevar frazadas, para llevar colchones, para que ellos puedan también tener en qué dormir e iniciar una nueva etapa de su vida. Así ha estado esta vida, este día de muchos incendios, y finalizo con lo de ayer, porque ayer un incendio, ya recordemos que un incendio, esta semana ha sido mucho incendio, pero ya un incendio en esta semana ha cobrado la vida de una persona, y fue ayer el señor de apellido Núñez, en el sector de la Sagastume, de 56 años de edad. Él murió a la medianoche en un incendio en el sector de la Sagastume. Eso también es de lamentarlo. Y con estos incendios en el 2019, oiga bien, son 30 personas las que han muerto carbonizadas a nivel nacional en incendios en año 2019, según el reporte que tienen el Cuerpo de Bomberos. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la tarde, cuando continuamos nosotros nuestra labor periodística junto a todo el equipo de la Móvil de Emergencia Diurna, encabezada por José Oseguera, hoy que me acompaña también Johnny Duarte y Alan Velázquez, y mi compañera Dilcy Paz, que anda por otro lado también, siempre en la capital de la República. Esto es nuestro contacto. Retorno con ustedes. Buenas tardes.